En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en ese mágico momento nace un nuevo día. Es viernes 25 de septiembre del año de gracia de 2020. Mercedes Marín me permite compartir cada semana un relato de su autoría, lo que le agradezco al tiempo que me admiro de su bonita manera de escribir. Gracias, Mercedes. Cuento de invierno de Mercedes Marín del Valle. Hiedra salió una noche buscando la luna, pero no halló rastro de satélite. El gato Canela se interesó por ella. Sabía que le dejaba raspas de pescado en un derrubio cercano. Él tenía un sexto sentido, además de siete vidas. Se sentó a su lado y buscó la luna también. Era gracioso ver cómo movían sincrónicamente sus cabezas. Después de un rato decidieron volver a casa. Era tarde. Hiedra lo miró para despedirse. Él vivía dos puertas más arriba. Cuando puso el pie en el último peldaño, Canela balanceó su cola erguida, mirándola insistentemente. Salieron de nuevo y caminando en paralelo se dirigieron al parque. Hiedra, de pie, envuelta en su bufanda, insistía en su búsqueda. Canela, subido a la cima del tobogán, estiraba el cuello de tal manera que, contra todo pronóstico, perdió el equilibrio y bajó acelerado por la pendiente metálica. Hiedra se asustó tanto al escuchar el maullido agudo del gato que, aunque la situación era un tanto cómica, corrió evitando que se estrellara contra el suelo. Lo apretó fuertemente. Sus corazones latían, al unísono, agitados. Una luz misteriosa realzó la belleza del momento. En un charco cercano, la luna, sigilosa, bebía agua de lluvia recién caída. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Insisto, y no me cansaré de hacerlo, en decir que un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Y por eso, en este momento de la voz silenciosa, añadimos cada día una nueva palabra a nuestro diccionario particular, para recordarla o para aprenderla. Definición de biomatemática de la web definición.de. Se denomina biomatemática al uso de herramientas de las matemáticas para el análisis de cuestiones y temas de la biología. Se trata de una disciplina científica que también recurre a la utilización de conceptos matemáticos para el estudio de asuntos de las ciencias ambientales y de la medicina. Antes de avanzar, es importante tener en cuenta que, debido a la complejidad de los seres vivos, no es posible tratar todas las dimensiones de un proceso biológico con un enfoque matemático. Por eso, se necesita realizar reducciones para simplificar la realidad y así hacer que el abordaje sea viable. La biomatemática, conocida incluso como biología matemática, apunta a la aplicación de técnicas matemáticas para investigar problemáticas biológicas. El biólogo teórico Nicolás Rashevsky es señalado como el padre de la biomatemática, ya que en 1938 presentó el primer texto científico sobre esta materia. En la actualidad, la biomatemática se sustenta en la modelización y el uso de ecuaciones diferenciales. Para sintetizar la realidad biológica se apela a la modelación mediante la traducción de los elementos en estudio al lenguaje matemático. Esta modelización se suele llevar a cabo con ecuaciones diferenciales, dando como resultado un sistema que puede contener decenas de ecuaciones. Las computadoras, ordenadores, en este punto son imprescindibles para la resolución de los sistemas y así,
hallar las funciones que permiten la descripción de los fenómenos. La biomatemática, en definitiva, es un área multidisciplinaria donde se encuentran matemáticos, biólogos, fisiólogos, químicos y físicos. Esta reunión requiere superar barreras lingüísticas y filosóficas para lograr el entendimiento mutuo y generar conocimiento. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.t. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Poema 19 de Pablo Neruda. Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que tuerce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como un estero y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña morena y ágil, nadie hacia ti me acerca. Todo de mí me aleja como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca, sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada. Mariposa morena, dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua. Un día como hoy, 25 de septiembre, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides de la web hechoshistóricos.es. 1991. En la sede de Naciones Unidas de Nueva York, Estados Unidos, se firman los acuerdos de paz de El Salvador entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí. 1963. En República Dominicana, el primer presidente elegido democráticamente, el profesor Juan Bosch, es derrocado por una junta cívico-militar respaldada por Estados Unidos. En su corto mandato de 7 meses, sacó adelante una constitución progresista y democrática basada en las libertades y la justicia social. Bosch volverá a exiliarse en Puerto Rico. 1957, en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, 9 estudiantes de color tienen que entrar en la escuela secundaria central, hasta ese momento solo para blancos, protegidos por soldados armados después de que, en 1954, la Corte Suprema legislara que la segregación racial en los medios educativos públicos es inconstitucional. Desde unos días antes, el gobernador Orval Faubus ha decidido rodear la escuela con las tropas de la Guardia Nacional de Arkansas para impedir la entrada a los estudiantes negros, lo que derivará en confrontación con las fuerzas de seguridad. Ante estos hechos, el presidente Dwight Eisenhower no podrá permanecer impasible y el 24 de septiembre ordenará el envío de 1.000 soldados a Little Rock, con lo que al día siguiente los estudiantes afroamericanos lograrán entrar en la escuela por primera vez. Este episodio marcará el inicio de la integración racial en las escuelas de los Estados Unidos. 1956. Entra en servicio el primer cable telefónico submarino transoceánico del mundo, que conecta a Terranova con Escocia, uniendo así Europa con América.
1846, en México, después de una semana de intensos combates y tras el bombardeo sistemático de la artillería estadounidense sobre posiciones mexicanas, las tropas norteamericanas del general Zachary Taylor toman la ciudad de Monterrey, defendida por el general Pedro Ampudia, que ha tenido que solicitar una negociación. Ambos bandos pierden cerca de 500 hombres cada uno, entre muertos y heridos. ...1828... En Santa Fe de Bogotá, Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia y libertador, sufre un intento de asesinato en el Palacio Presidencial que evita al huir por una ventana. En días posteriores, los culpables serán apresados y enjuiciados. 1789, el Congreso estadounidense aprueba las 12 primeras enmiendas a la Constitución. De las 12, solo 10 que se convertirán en la Bill of Rights, Declaración de Derechos, por proteger el derecho a la libertad de religión, de expresión, de asamblea o de prensa, y otros muchos más, serán ratificadas por los estados. Una sobre el número de representantes de Estados Unidos nunca será aprobada. Otra sobre la facultad del Congreso para aumentar su propio salario será aprobada en 1992. 1728. El secretario de Indias, José Patiño, a petición de marinos y comerciantes vascos, funda en Caracas, actual Venezuela, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, dedicada al comercio cuyo objetivo será recuperar los niveles mercantiles con la zona venezolana y obtener el control del comercio del cacao, cuyo monopolio conseguirá España en 1742. En la década de 1760 la sociedad entrará en crisis y en 1785 se disolverá. 1513, en el Istmo de Panamá, el explorador y conquistador español Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico y lo llama Mar del Sur. 1506, en España se nombra regente al cardenal Cisneros tras fallecer inesperadamente el rey Felipe I el Hermoso, esposo de Juana la Loca, hija de los reyes católicos, que ha sido declarada interdicta para gobernar. 1493, Cristóbal Colón emprende su segundo viaje al Nuevo Mundo al zarpar desde Cádiz, España, con una flota compuesta de 17 navíos. Esta expedición está financiada por el duque de Medina Sidonia y por los bienes confiscados a los judíos. El objetivo es explorar, colonizar y predicar la fe católica en los territorios descubiertos en el primer viaje. Regresará a España el 11 de junio de 1496. 1396. En Bulgaria tiene lugar la batalla de Nicópolis, en la que los otomanos, comandados por el sultán Bayaceto I, derrotan a los cruzados liderados por Segismundo de Hungría. Bulgaria quedará anexionada al Imperio Otomano hasta que, en 1908, retome su independencia. Bayaceto se erigirá como gran caudillo y la cristiandad no volverá a reunir a ninguna cruzada para liberar los lugares sagrados. La lucha se ha trasladado definitivamente a Europa. Hoy celebran su santo los que digan llamarse Fuencisla, Alberto de Jerusalén, Atanasio, Irene, Baidovino, Sergio, Aurelia, Neomisia, Arnolfo, Fermín, Solemnio, Lupo, Castor, Antila, Bardomiano, Eucarpo, Herculano, Hermenfredo, Panfnucio, Cleo y Cleofás. Y se celebra también el Día Mundial del Corazón. ...1932, en la localidad española de Cebreros, Ávila, nace Adolfo Suárez González, que será abogado, político español y presidente del gobierno de España entre 1976 y 1981... conduciendo el país en una transición pacífica tras la dictadura de Francisco Franco, junto al rey Juan Carlos I y los partidos políticos de la oposición. 1906, nace en San Petersburgo, actual Rusia, Dmitri Shostakovich, compositor ruso considerado por muchos críticos como uno de los compositores más importantes del siglo XX. Su música estará influenciada por varios compositores a los que admira, Bach, Beethoven, Mahler y Berg, entre otros.
1897 nace en New Albany, Estados Unidos, el novelista y escritor americano William Faulkner, que será considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX. Escribirá su serie de novelas barrocas ambientadas en el condado ficticio de Yonapatawpha, inspiradas en el condado de Lafayette, Mississippi, y entre sus muchas obras destacará Absalón, Absalón, de 1936. Recibirá el Premio Nobel de Literatura en 1949. 1877, en Guaymas, ciudad y puerto del estado mexicano de Sonora, México, nace Plutarco Elías Calles, pedagogo, militar y político mexicano, que será presidente de los Estados Unidos mexicanos en el cuatrienio de 1924 a 1928, apodado Jefe Máximo de la Revolución. Será figura destacada en la historia de México. 1683, nace en Dijon, Francia, el compositor francés del barroco tardío Jean-Philippe Rameau, reconocido clavecinista y famoso compositor de óperas, que en 1748 concluirá su obra maestra, Pigmalión. 1599, en la localidad suiza de Bisson, nace Francesco Borromini, uno de los más importantes arquitectos italianos del siglo XVII y uno de los máximos exponentes del barroco, cuya obra resulta muy original y novedosa, con cierta influencia de las ideas de Miguel Ángel. Y en 1849 fallece en Viena, Austria, Johann Strauss, padre, compositor austriaco de valses, polcas y marchas militares. La marcha Radetzky será su obra más popular. ...1506, muere súbitamente en Burgos, España, Felipe I el Hermoso, rey de Castilla, de 1504 a 1506... y archiduque de Austria, perteneciente a la casa de Habsburgo. Fue el primer monarca de lo que será una larga dinastía conocida como los Austrias, que reinará en territorios españoles hasta noviembre de 1700... sucediendo a la casa de Trastámara. Se nombra regente al cardenal Cisneros. 1066, tras haber guerreado contra los daneses, el rey vikingo Harald III el Despiadado resulta muerto de un flechazo y sus tropas derrotadas durante la batalla del puente de Stamford. En su clara ambición de poder y conquista más allá del Mar del Norte, tenía marcado el objetivo de conquistar Inglaterra uniéndose a Tostig, conde de Northumbria, para combatir contra el hermano de este, Harold II de Inglaterra, y repartirse el país. Es el principio del fin de la era vikinga. 1000 sucesos de Isaac Asimov, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes, muy sorprendentes. Literatos y literatura, primera entrega. Henry, seudónimo de W. Sidney Porter, 1862-1910, estaba pagando 3 años de prisión por peculado, cuando principió a escribir cuentos. A su liberación obtuvo fama nacional con 300 cuentos, la mayor parte de los cuales tenían un final sorpresivo. La revista Scientific American rechazó un cuento de I. Ruth, un apicultor de Medina, Ohio, sobre el primer vuelo a motor de los hermanos Wright. Ruth había leído un breve relato en un periódico de Dayton, Ohio, comprendió su importancia y escribió una narración completa. Después del rechazo de Scientific American, Ruth lo envió a la revista Gleanings in Bee Culture, la cual publicó la historia en exclusiva. Por recopilar en una sola obra, la primera de las grandes enciclopedias, todas las opiniones científicas de la Edad de la Razón, Denis Diderot ganó el equivalente a unos $12 semanales durante un periodo de 20 años.
Una vez que estuvo terminada la enciclopedia de 28 volúmenes, en 1772 decidió vender su biblioteca por necesidades financieras para dar una dote a su hija Catalina II, emperatriz de Rusia. Pagó el equivalente a $5.000 por la biblioteca, pero permitió que Diderot hiciera uso de ella durante su vida. Para obtener experiencia de primera mano con inmigrantes convertidos que estaban viajando a Occidente para buscar fortuna, el reportero Robert Louis Stevenson viajó en un carro de inmigrantes, un viejo furgón de ferrocarril sin muelles, caqueteante, mal ventilado, con dobles filas de bancas estrechas apiñadas, a todo lo ancho de la geografía de los Estados Unidos, desde Castle Garden, hoy Battery Park, en el extremo meridional de Manhattan, Nueva York, hasta la costa occidental. La obra maestra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, una historia de amor brutal y realista con un tema de adulterio, fue condenada como pornografía cuando se publicó en folletín en un periódico en 1856 y Flaubert fue acusado de ofender la moral pública y la religión. La corte censuró el libro, mas absolvió al autor. Aunque la novela estaba vendiéndose por millares, Flaubert dijo que deseaba tener bastante dinero para comprar cada ejemplar, arrojarlos todos al fuego y jamás oír nuevamente del libro. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Los ojos verdes. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro, no los podé describir tal cuales ellos eran, luminosos, transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Herido va el ciervo. Herido va, no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas. Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban. En 40 años de montero no he visto mejor golpe. Pero por San Saturio, patrón de Soria, cortadle el paso por esas carrascas, azuzad los perros, soplad en esas trompas hasta echar los hígados y hundid a los corceles una cuarta de hierro en los ijares. ¿No veis que se dirige hacia la fuente de los álamos y si la salva antes de morir, podemos darlo por perdido? Las cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el latir de la jauría desencadenada y las voces de los pajes resonaron con nueva furia, y el confuso tropel de hombres, caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res. Pero todo fue inútil.
Cuando el más ágil de los lebreles llegó a las carrascas jadeante y cubiertas las fauces de espuma, ya el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha que conducía a la fuente. ¡Alto! ¡Alto todo el mundo!, gritó Íñigo entonces. ¡Estaba de Dios que había de marcharse! Y la cabalgata se detuvo, y enmudecieron las trompas, y los lebreles dejaron refunfuñando la pista a la voz de los cazadores. En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argensola, el primogénito de Almenar. ¿Qué haces?, exclamó dirigiéndose a su montero, y en tanto ya se pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía la cólera en sus ojos. ¿Qué haces, imbécil? ¿Ves que la pieza está herida, que es la primera que cae por mi mano, y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el fondo del bosque? ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines de lobos? Señor, murmuró Íñigo entre dientes, es imposible pasar de este punto. ¡Imposible! ¿Y por qué? Porque esa trocha, prosiguió el montero, conduce a la fuente de los Álamos, la fuente de los Álamos en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar su corriente paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá salvado sus márgenes. ¿Cómo la salvaréis vos sin atraer sobre vuestra cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del Moncayo, pero reyes que pagan un tributo. Fiera que se refugia en esta fuente misteriosa, pieza perdida. Pieza perdida. Primero perderé yo el señorío de mis padres y primero perderé el ánima en manos de Satanás que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aún se distingue a intervalos desde aquí, las piernas le fallan, su carrera se acorta. Déjame, déjame, suelta esa brida o te revuelvo en el polvo. ¿Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la fuente? Y si llegase al diablo ella, su limpidez y sus habitadores, sus... ¡Relámpago! ¡Sus caballos! ¡Mío! Si lo alcanzas, mando engarzar los diamantes de mi joyel en tu serreta de oro. Caballo y jinete partieron como un huracán. Íñigo los siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza. Después volvió los ojos en derredor suyo. Todos, como él, permanecían inmóviles y consternados. El montero exclamó al fin: «Señores, vosotros lo habéis visto. Me he expuesto a morir entre los pies de su caballo por detenerlo. Yo he cumplido con mi deber. Con el diablo no sirven valentías. Hasta aquí llega el montero con su ballesta. De aquí en adelante, que pruebe a pasar el capellán con su hisopo». Tenéis la color quebrada, andáis musto y sombrío. ¿Qué os sucede? Desde el día que yo siempre tendré por funesto en que llegasteis a la fuente de los Álamos en pos de la res herida, diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus hechizos. Ya no vais a los montes precedido de la ruidosa jauría, ni el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos. Solo con esas cavilaciones que os persiguen, todas las mañanas tomáis la ballesta para enderezaros a la espesura y permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche oscurece y volvéis pálido y fatigado al castillo, en balde busco en la bandolera los despojos de la caza. ¿Qué os ocupa tan largas horas lejos de los que más os quieren? Mientras Íñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba maquinariamente astillas de su escaño de ébano en un cuchillo de monte. Después de un largo silencio que solo interrumpía el chirrido de la hoja al resbalar sobre la pulimentada madera, el joven exclamó dirigiéndose a su servidor como si no hubiera escuchado una sola de sus palabras. Íñigo, tú que eres viejo, tú que conoces las guaridas del Moncayo, que has vivido en sus faldas persiguiendo a las fieras y en tus errantes excursiones de cazador subiste más de una vez a su cumbre, dime, ¿has encontrado por acaso una mujer que vive entre sus rocas? ¿Una mujer?, exclamó el montero con asombro y mirándole de hito en hito. Sí, dijo el joven, es una cosa extraña lo que me sucede, muy extraña. Creí poder guardar ese secreto eternamente, pero ya no es posible. Rebosa en mi corazón y asoma a mi semblante. Voy pues a revelártelo. Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura que al parecer solo para mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede darme razón de ella.
El montero, sin despegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarse junto al escaño de su señor, del que no apartaba un punto los espantados ojos. Este, después de coordinar sus ideas, prosiguió así: desde el día en que, a pesar de sus funestas predicciones, llegué a la fuente de los Álamos y, atravesando sus aguas, recobré el ciervo que vuestra superstición hubiera dejado huir, se llenó mi alma del deseo de soledad. Tú no conoces aquel sitio. Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre los verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas, que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes y, susurrando, con un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno a las flores, se alejan por entre las arenas y forman un cauce, y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino, y se repliegan sobre sí mismas, saltan y huyen y corren unas veces con risas, otras con suspiros, hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible. Lamentos, palabras, nombres, cantares, yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa. Para estancarse en una balsa profunda cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. Todo allí es grande. La soledad, con sus mil rumores desconocidos, vive en aquellos lugares y embriaga el espíritu en su inefable melancolía. En las plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua, parece que nos hablan los invisibles espíritus de la naturaleza que reconocen un hermano en el inmortal espíritu del hombre. Cuando al despuntar la mañana me veías tomar la ballesta y dirigirme al monte, no fue nunca para perderme entre sus matorrales en pos de la caza, no. Iba a sentarme al borde de la fuente, a buscar en sus ondas no sé qué, una locura. El día en que saltó sobre ella mi relámpago, creí haber visto brillar en su fondo una cosa extraña, muy extraña, los ojos de una mujer. Tal vez sería un rayo de sol que serpenteó fugitivo entre su espuma, tal vez sería una de esas flores que flotan entre las algas de su seno y cuyos cálices parecen esmeraldas. No sé. Yo creí ver una mirada que se clavó en la mía, una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable, el de encontrar una persona con unos ojos como aquellos. En su busca fui un día y otro a aquel sitio. Por último, una tarde, yo me creí juguete de un sueño. Pero no, es verdad, le he hablado ya muchas veces como te hablo a ti ahora. Una tarde encontré sentada en mi puesto, vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz, una mujer hermosa sobre toda ponderación. Sus cabellos eran como el oro, sus pestañas brillaban como hilos de luz, y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto. Sí, porque los ojos de aquella mujer eran los ojos que yo tenía clavados en la mente, unos ojos de un color imposible, unos ojos verdes. Exclamó Íñigo con un acento de profundo terror e incorporándose de un golpe en su asiento. Fernando lo miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir y le preguntó con una mezcla de ansiedad y de alegría. ¿La conoces? Oh, no, dijo al momento. Líbreme Dios de conocerla. Pero mis padres, al prohibirme llegar hasta estos lugares, me dijeron mil veces que el espíritu, trasgo, demonio o mujer que habita en sus aguas tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro por lo que améis más en la tierra a no volver a la fuente de los Álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza y expiaréis muriendo el delito de haber encenagado sus ondas. Por lo que más amo, murmuró el joven con una triste sonrisa. Sí, prosiguió el anciano, por vuestros padres, por vuestros deudos, por las lágrimas de la que el cielo destina para vuestra esposa, por las de un servidor que os ha visto nacer. ¿Sabes tú lo que más amo en el mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre, los besos de la que me dio la vida y todo el cariño que pueden atesorar todas las mujeres de la tierra? Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos. Mira cómo podré dejar yo de buscarlos. Dijo Fernando estas palabras con tal acento que la lágrima que temblaba en los párpados de Íñigo se resbaló silenciosa por su mejilla mientras exclamó con acento sombrío. Cúmplase,
la voluntad del cielo. ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo vengo un día y otro en tu busca y ni veo el corcel que te trae a estos lugares ni a los servidores que conducen tu litera. Rompe de una vez el misterioso velo en que te envuelves como en una noche profunda. Yo te amo y noble o villana seré tuyo, tuyo siempre. El sol había traspuesto la cumbre del monte. Las sombras bajaban a grandes pasos por su falda. La brisa gemía entre los álamos de la fuente y la niebla, elevándose poco a poco de la superficie del lago, comenzaba a envolver las rocas de su margen. Sobre una de estas rocas, sobre la que parecía próxima a desplomarse en el fondo de las aguas, en cuya superficie se retrataba, temblando, el primogénito Almenar, de rodillas a los pies de su misteriosa amante, procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia. Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de alabastro, y uno de sus rizos caía sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo como un rayo de sol que atraviesa las nubes, y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas como dos esmeraldas sujetas en una joya de oro. Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para pronunciar algunas palabras, pero exhalaron un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda que empuja una brisa al morir entre los juncos. No me respondes, exclamó Fernando al ver burlada su esperanza. ¿Querrás que dé crédito a lo que de ti me han dicho? Oh, no, háblame. Yo quiero saber si me amas. Yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer. O un demonio. ¿Y si lo fuese? El joven vaciló un instante, un sudor frío corrió por sus miembros, sus pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer, y fascinado por su brillo fosfórico, demente casi exclamó en un arrebato de amor: «Si lo fueses, te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte hasta más allá de esta vida si hay algo más de ella». «Fernando», dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una música, yo te amo más aún que tú me amas. Yo, que desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro. No soy una mujer como las que existen en la tierra. Soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo vivo en el fondo de estas aguas, incorpórea como ellas, fugaz y transparente. Hablo con sus rumores y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro. Antes lo premio con mi amor, como a un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como a un amante capaz de comprender mi caso extraño y misterioso. Mientras ella hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura, atraído por una fuerza desconocida, se aproximaba más y más al borde de la roca. La mujer de los ojos verdes prosiguió así. ¿Ves? ¿Ves el límpido fondo de este lago? ¿Ves esas plantas de largas y verdes hojas que se agitan en su fondo? Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales. Y yo te daré una felicidad sin nombre, esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio y que no puede ofrecerte nadie. Ven, la niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón de lino. Las ondas nos llaman con sus voces incomprensibles. El viento empieza entre los álamos sus himnos de amor. Ven, ven. La noche comenzaba a extender sus sombras. La luna rielaba en la superficie del lago. La niebla se remolinaba al soplo del aire y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los fuegos fatuos que corren sobre el haz de las aguas infectas. Ven, ven. Estas palabras zumbaban en los oídos de Fernando como un conjuro. Ven. Y la mujer misteriosa lo llamaba al borde del abismo donde estaba suspendida y parecía ofrecerle un beso. Un beso. Fernando dio un paso hacia ella. Otro. Y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello y una sensación fría en sus labios ardorosos. Un beso de nieve. Y vaciló. Y perdió pie. Y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre.
Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose, hasta expirar en la orilla. Y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Bueno, ya sabéis, estos son 60 minutos al fin y al cabo, cada noche, de lunes a domingo. Pero mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos ya se han puesto en pie de guerra, o en pie de trabajo, como dicen ellos. Es un trabajo que les encanta, como puede pasar a mí. Buscar canciones, buscar relatos, recibir las que nos envían nuestros colaboradores y amigos silenciosos, y a todo eso darle forma para crear un nuevo programa que saldrá al aire, Dios mediante y si Dios lo permite, en la noche de hoy, en el nacimiento de un nuevo día. La música de fondo es de Santiago Trigueros, ya sabéis, mi amigo el compositor. Es una cortina musical creada exclusivamente para La Voz Silenciosa por Santiago. Lleva ese nombre precisamente, La Voz Silenciosa, y es mía, regalada por él. Con esa música nos ponemos a trabajar y, si Dios lo quiere, repito, esta noche a partir de las 12 en punto, en la hora bruja, en la hora mágica, saltaremos al aire para compartir de nuevo todo esto con vosotros de lunes a domingo a las 12 en punto, repito, y con la intención, con la sana intención de acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Queremos ser vuestra paz y vuestro sosiego. Si aceptáis la invitación, encontraréis la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y ya sabéis, a pesar de todo y de todos, sed felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.